Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran este día? Bien. Muchas gracias, Rocío. Que de los demás, Rodrigo y Herbert, ¿cómo se encuentran este día, chicos? Todo bien, teacher. Gracias a Dios. Perfecto. Y coméntenos. ¿Cómo les fue ayer con la clase? ¿Le entendieron? ¿La comprendieron? ¿Tienen dudas o consultas de los temas que lo vivimos el día de ayer? Estuvo bastante interactiva. Igual aprendimos algunos significados de los colores, ¿verdad? Que no solemos escuchar, tal vez no el día a día, pero como que no estábamos, que tal vez algo familiarizados en cuanto a la pronunciación, diferentes tonos. Perfecto, interesante. Muy bien, les tengo buenas y buenas noticias. La verdad que sí, he estado revisando la plataforma un poquito más a fondo para ver qué podríamos o qué nos depara. Momento, antes de ayer son las 8 y 1, pero como siempre, vamos a dar prórroga para los que ingresen. Hasta las 8 y 3 comenzaremos ya los temas. Por cierto, buenas noches, Iber. Y con lo que les iba a decir era que he estado viendo y dentro de poco vamos a comenzar a ocupar estructuras un poco más largas. Vamos a procurar ya no solo hacer oraciones, sino que intentar expresar ideas. Porque esta noche vamos a aprender una herramienta o la herramienta que nos hacía falta para poder hacer eso. Vamos a ver. Rocío, veo que se desconecta y se conecta. ¿Todo bien? ¿Hay buen clima o está fallando algo? Fíjese que no sé, creo que mi internet está fallando un poco, Luis. Bueno, en ese caso, consejo de soporte técnico, solo vaya y reinícelo. Y si es de los grandotes, llame a su agencia para que lo reinicie de nuevo. Ahí al curso. Bueno, Ya ahora lo sí. hice. Ya lo reinicié, pero no sé, creo que en general desde ayer me está dando problemas y sí, me tienen como 2 horas en el teléfono, atención al cliente, así que por eso no he querido llamar hoy. No se preocupe. Bueno, en ese caso, si se llega a desconectar igual que ayer, pues vea los videos y encontrará toda la información. Bueno, it's time to start the class, guys. And today, as I mentioned at the beginning of the class, we will learn a little bit about present continuous and sorry, let me verify here. En weather and season. Si se recuerdan, chicos, hace como, bueno, hace como unos mes o 2 meses comenzó el invierno aquí en el país. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántas estaciones creen que sufre nuestro país? En nuestro país son dos. La verdad que sí. La mayoría del mundo sabe que son dos. A mi parecer pueden ser un poco más. ¿Por qué les comento esto? Porque he estado observando esto el día de hoy. Y estaba pues pensando en lo siguiente. Es cierto, nosotros tenemos summer, que viene siendo como marzo, abril, que se pone bien caliente y puede ir uno a la playa. Pero también en diciembre se ponen los palos bien marchitos, se le caen las hojas y lo demás. Es cierto, solo son un par de meses. ¿Por qué? Porque después de que se le han caído las hojas, caen unas cuantas lluvias y vuelven a florecer. Es así como lo veo. Es que entiendo que también aquí en El Salvador se mezclan dos, son dos, ¿cómo se llama?
estaciones las que se mezclan, el verano con el otoño y el invierno con la primavera. Exacto. O sea, no son tan, no sé si sería correcto, no son tan pronunciados o tan evidentes como, por ejemplo, en Estados Unidos, si Exacto. tiene estos cortes. Nosotros no, nosotros somos una mezcla de. But before speaking about weather and season, it's necessary make this a knowledge check. Voy a necesitar a un participante o participante. Vamos a ver quién serás, quién se va. Jenny, ¿podría ayudarnos con la lectura, por favor? Can you help us, please? Hola, buenas noches. Sí. Thank you. Vea esto. Complete. Ajá. Okay. Complete the conversation with the correct word. Excelente, perfecto. Muchas gracias, señorita Jenny. Ahora bien, pregunto. Gracias, claps for her. ¿Quiénes de ustedes ya hicieron este knowledge check? Yo, teacher. Levanten la manita ahí en el chat y gracias. A ver. Y... vaya, perfecto. Veo que ya lo hicieron varios. En ese caso, voy a necesitar su ayuda, guys, para que los demás puedan también hacerlo. Voy a leer la oración y ustedes me dan la respuesta. Number one, letter B, sorry, letter A. Is this Jennifer's hat? Letter B. No, it's not her. It's mine. Hi. Perfect. Number two, letter A. Are these gloves? Sorry, are these yours? George. George. Seconds. George. Perdón. George. Without S. Recuerden lo que vimos ayer sobre los posesivos, guys. Déjame compartir. A ver si encuentro aquí. En un momento, se cargando la imagen. Perfecto. Miren. Without S. Y en los dos. ¿Por qué? Porque es el mismo. Vamos a ir a la plataforma. Ahora, letter B. No, they are not. Ajá, guys. My. My. Excellent. Maybe they are here. Excellent. Letter EA. This year are this. Who? Who's? Perfecto. No, they are not. They are. Perfecto. But these socks are. They are. And these chores are. Yours. Hey, these are not. Yours. Or. Exacto. O sea, es como o
O. Es como que pronuncias primero O y después U. Pero intenta irlo pronunciando más y más rápido hasta que se convierta en una sola frase. O. U. O, 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 close. O, close. You are right. Ours. Ours. Recuerde, without it. Vamos second. A ver. Second. Ah, interesante. ¿Por qué lo estará dando así? Está segunda, esa. Ajá. Es, digamos. Es el yours. Yours. Theirs. Theirs. Permíteme, voy a reportar esto en un momento. No, eso es. No, está bien. La 3 está bien. Qué raro. Esto sí está raro. Permíteme un momento, guys. Voy a hacer. Perfecto, ya estuvo, chicos. Perdón la pequeña interrupción, pero sí quería compartir eso con mis jefes. Vaya a ser. Pues, perfecto. ¿Por qué es importante el hecho que haya reportado esto, chicos? Es por esto. O sea, no quiero que ustedes tengan un conocimiento que no sea correcto o que gramaticalmente esté errado. Y pues a la hora que ustedes quieran venir y hablarlo con alguien, esta persona le diga, ¿qué? Pero no se dice así. No, yo lo que quiero es que ustedes hablen inglés y que el nivel que ya tenían al inicio de este módulo lo duplique. Y soy sincero, lo estamos logrando. Lo estamos logrando, señor. Ya verán que al final de este módulo van a poder hablar o estructurar ideas en inglés. Haciendo un review. Vamos a ver. Muchas gracias, señor Chávez, por hacernos saber con sus inconvenientes sobre el audio. No se preocupe. Pero puede participar siempre por chat. Muy bien. Dando una repasada. Sabemos para qué sujeto I, el posesivo es my. Y no solo está my, sino está mine. M-I-N-E. Ahora, ¿cuál es el de you? Necesito un voluntario. ¿Ivet? O Rocío, ya que se quita el mute. You. 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 Without S. Ahora bien, el otro que le dije que han puesto es they. ¿Cuál es el posesivo de they, Ivette? Their. Excelente. Si se fijan, no tienen S. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, son posesivos. Si van a ser plural, no le vamos a poner theirs, cars. No. Entonces, they cars. Es como aquí. Como que se pusiéramos la S cards. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de esto? Simple. El posesivo
Permíteme, voy a necesitar desactivar la cámara para explicar esto. Bueno, creo que me van a ver de otro ángulo. Si se fija, la estructura va a ser siempre el posesivo al inicio de la oración. Luego, the object that belongs of the subject. For example, in this kind of case, if we are talking about vamos a ver. Señorita Alba's necklace. Bueno, si vamos a hablar sobre ella, muy bien, vamos a poner primero, ¿qué es ella? ¿Es un he o she? ¿Necesito ahí la respuesta de alguien? Her. Exacto, es she, por eso vamos a ocupar her. Ahora bien, si estamos hablando sobre su collar, ¿qué va a ir después? La pertenencia, necklace. Y ahí vamos a decir qué es lo que queremos decir sobre eso. Entonces, después vendrá, para poder decir eso, el verbo to be. Y es subrayando. Primero, el posesivo. Después, la pertenencia o el objeto. Después, el verbo be. Y por último, el complemento. Yo sé, no se me entiende. Así muy bien. Pero si lo vemos así, esa es la estructura de una oración cuando ocupamos los posesivos. Ayer también les explicaba esto otro. Vamos a poner la whiteboard. ¿Alguien se recuerda que otra forma de usar los posesivos hablábamos ayer? Necesito un voluntario que me diga eso, por favor. Señorita Melissa, ¿puede ayudarnos, por favor? Mande, teacher. ¿Se recuerda qué otro tipo de posesivos ocupamos el día de ayer? Quiero ver... Déjeme ver. Los posesivos. Le voy a dar. No era el... Ajá. Le voy Dígame. A dar comodín del público. Si quiere, puede preguntarle a alguien del público que le ayude. Ajá, permítame. Quiero ver. Yvette. Yvette, perfecto. Yvette, sí. Can you help us, please? Yes. Usando un apóstrofe después del nombre, del pronoun, ¿verdad? Y con una S, eso indica pertenencia. Perfecto. Esa es otra forma de cómo podemos ocupar los posesivos. Bueno, deme, señorita Yvette, necesito que me dé un ejemplo. El ejemplo de ayer. Que lo uso y lo recordé porque contesté mal cuando me preguntó. Era Melissa's car is... Melissa's? Melissa's car is red. Perfecto. Excelente, Ivette. Claps. Para todos. Thanks. Muchas gracias. Exacto, como lo comentaba Yvette, otro de los posesivos que podemos ocupar es este. Muy bien. Recuerdo que a veces podemos, o puede suceder
y ha pasado, señores, se los digo, de que existe este error. Hay personas que vienen y ponen este, o si no, ponen este, que es aún peor. Vale. Si se fijan, este de arriba, es más, le vamos a cambiar el color. Sí. ¿Alguien me puede decir algún color que no sea azul, por favor? Amarillo. Amarillo, yellow. Se ve raro, ¿no? Mejor no. Purple. Vamos a probar con purple. Mira, menos raro. Perfecto. Si se fijan, solo la primera está bien. ¿Me pueden decir cuáles son el error de esta? No lleva el posesivo. El apóstrofe. Oye, el apóstrofe. Exacto. El apóstrofe se llama a esta cosita que vemos ahí, que la sombrero. This is not a possessive. No se le llama posesivo. It's not calling possessive. Esto se llama apóstrofe. Pero, ¿qué significa aquí? Es un posesivo. Eso es lo que le hace falta a eso. Pero esta oración también le falta otra cosa. Alguien me puede decir que es. Y es algo bien importante. El punto final. Exacto. Vamos a ver quién lo puso. Perfecto. A las dos personas, Rocío y Alba. Exacto, ese era el punto final. Ahora, en esta, ¿qué está mal? El hair. El hair que le falta el apóstrofe. Exacto. Pero les cuento algo. ¿Qué pasa si yo vengo y hago esto? ¿Sigue estando mal? Está bien porque el her se ocupa en vez del nombre de la persona, en vez del sujeto. En ese caso, que es lo que tenía mal. O sea, aparte de que no tenía el apóstrofe y no estaba con mayúsculas el nombre. You can do it, guys. Thinking. Pongamos que sea así, que lo haya escrito bien. ¿Qué es lo que, por qué podemos decir que esta oración está mal? ¿Qué es lo que tiene mal? Ustedes ya me lo dijeron, es cierto. No tiene post. Es redundante. No, it has a double post. It has. Tiene doble posesivo. O sea, eso es lo que. Es redundante. El está diciendo que el carro es de Melissa dos veces. Exacto. Es de ella y es de Melissa. Ahora bien, ¿por qué podemos hacer aquí fácil? Si usted no quiere complicarse la vida, porque supongamos no sepa cómo sacar el apóstrofe en una Mac, un ejemplo, porque eso, ya yo no sé cómo se saca, lo juro, no creo saber pronto. Por lo tanto, si en ese caso se estuvieron en una máquina, no sé cómo sacarlo, borramos esto. Y sigue estando bien. Es lo único. Como veo que ya nosotros comprendemos bien los posesivos, vamos a lo siguiente. Perdón. Vamos a darle otra vez submit. Con las respuestas erróneas. Y ya lo he reportado. Ahora vamos a seguir. Y vamos a seguir con las seasons. Ok, right now. Carlos.
Can you tell me in which seasons are we right now? Hola, hola. Repeat, please. Disculpe. No le escuché, se me cayó aquí un cosito. ¿En qué season, in which seasons are we? Estamos ahorita. Yeah, sí. Ah. No le comprendo. ¿En qué seasons? O sea, ¿en qué temporada? Permíteme, Rocío. ¿En qué temporada del año estamos? En el invierno. ¿Y en inglés? Spring. Mm-hmm. Pero, sí, como dijo Rocío, y la mayoría de personas sabemos, bueno, y fuera del mundo creen, solo tenemos dos, invierno y verano. ¿Cómo le llamaríamos nosotros al invierno? Winter. 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 ¿Alguien vio Juego de Tronos? Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba el pueblo donde vivía Jon Snow al inicio? Winterfell. Así, acuérdense cómo se pronunciaba Winterfell. Era Winter, like this. Ahora bien, vamos a aprender vocabulario. Cuando hablamos de invierno, ¿cómo ha estado el clima? ¿Cómo se ha sentido la sensación ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómo? Vamos a ver. Señor Omar, ¿cómo se siente ahorita el clima en su casa? Hot. Interesante. ¿Y si usted sale a la calle, no siente como que estuviera frío en estos días? Bueno, madrugada. Yes. ¿Cómo decimos eso? Cold days. Exacto. Yo sé que aquí no nieva, pero supongamos que la señorita Leiva se nos fue a Estados Unidos. Y ella me va a decir, oh Luis, let me tell you, when I was in United States, I saw a lot of snow. Snow. ¿Como quién? Como el mismo que parecía el personaje de Juego de Tronos. Ahora bien, aquí, algo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó ahora en la tarde? Que estuvo haciendo por todo el país ahora toda la tarde. ¿Qué pasó? Dígamelo, señorita, ¿qué estuvo pasando ahora en el país toda la tarde? ¿Raining? Exacto. Pero ¿cómo le vamos a decir a una simple lluvia? Sino que estuvo lloviendo, es cierto. ¿Cómo decimos a la lluvia? Rain. Rain. Exacto. Y cuando está lloviendo, ¿qué ocupamos? Vamos a ver, ¿qué más me puede ayudar? Señor Rodrigo, dígame, ¿qué ocupamos cuando está lloviendo? ING. Present continuous. Cuando está lloviendo, o sea, cuando está lloviendo, ocupamos eso. Bueno, perdón, me confundí. Sí, ocupamos el ING, pero me refería a esto, señor Rodrigo. Supongamos, ahorita está lloviendo y su mamá está en casa con usted y dice, mira, hijo, quiero que vayas a la tienda y está lloviendo. ¿Qué va a usar usted para ir a la tienda? Umbrella. Exacto. Eso, va a ocupar una umbrella. Ahora bien, está haciendo bastante frío y el señor Herbert tiene que ir a trabajar en la madrugada. Se ha bañado y el agua está súper helada. Y pues ya se puso su suéter, pero como el suéter no tiene bolsita, anda las manos bien heladas. ¿Qué va a ocupar en sus manitas el señor Herbert? Gloves. Perfecto. Ahora bien, la señorita Alba va en cita para allá, para los planes, pero como ella anda mal de la garganta, va a usar el que va a ocupar para cubrirse su garganta, andarla siempre cubierta. Ajá. Scarf. Perfecto. Ahora bien, skin, esta sí no la busqué.
pero me imagino que se hace referencia a esquiar. Ahora bien, y cuando comienza a llover, dígame, señorita Rocío, aparte de leer un buen libro, ¿qué se le antoja a uno en los días lluviosos? Cuando comienza a llover. Un café. Un café. En English, please. The coffee. A coffee cup. The coffee. Hot a coffee. Cup, a cup of coffee. O si no, hot drinks. Porque yo soy sincero, a veces a mí se me antoja una tacita de chocolatito caliente o un atolito de maíz tostado. Por eso sería hot drinks. Y sí, coffee. A cup of coffee. Cuando vamos a decir, yo sé que conocemos la cafetería Coffee Cup, pero no se dice, hey, I need a coffee cup. No, I need a cup of coffee. Cup of coffee. Permítanme, no lo puse todo. Perfecto. Ahora bien, eso es ahorita en winter. Y cuando estamos allá en verano, ¿qué hacemos? Cuénteme, señorita Melissa, ¿qué hace usted en verano? ¿O cómo se dice verano cuando vamos, cuando suena en Canal 6? El sol está que quema. ¿Cómo se dice eso en inglés? Summer. Perfecto. ¿Y qué hacemos en el summer? Okay, go no, to the beach. Exacto. Hablamos sobre beach. Pero hace un rato, ahí nos comentaba el señor Rodrigo que su casa estaba caliente. Pero como no estamos en invierno, eso es algo usual para summer. Porque está hot day. La casa se pone más caliente de lo normal. Ahora bien, en summers, algo que será usual, el summers del Salvador, ¿qué pasa en todas las escuelas y en algunos trabajos? Vacation. Exacto. Y para los que aman ir allá al hospital. Camping. Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos allá a la playa? Y supongamos que el señor Luis pues va a la playa y en el office ya lleva el bañador, la toalla, bloqueador, la comida. Y le se olvidó de algo bien importante, porque si no va a andar así. Sunglasses. 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 Exacto. Ahora bien, vamos a preguntar a alguien más. Vamos a preguntar. Señorita Ivette, cuando vamos a la playa, aparte de los sunglasses y el bañador, ¿qué vamos a necesitar? Y eso nos lo ponemos en la piel. Si no, vamos a andar puros camaroncitos, vamos a andar después. Protector solar, pero no sé cómo se dice en inglés. Ahí está, aquí en la imagen. Sí. Ahí, ya hablamos de la mayoría, solo quedan esos, ese y uno más. Ahí miren la imagen, le vamos a dar un poquito de ¿cómo se llama? Ahí
sunscreen. Exacto. Perfecto. Eso es nuevo para mí. Ajá. Para muchos, no solo para usted. Creo que vamos así. Ahora bien. ¿Y qué pasa si nosotros vamos allá a la playa, pero supongamos que la señorita Jenny le da miedo el mar, pero ella quiere bañarse? ¿A dónde se va a ir a meter la señorita Jenny? ¿Nos va a decir el señor Iván? Ajá, ¿cómo, a dónde se va a ir a meter la señorita Jenny si le da miedo el mar? Swimming pool. Perfecto, gracias, Rocío. Eso se nos viene con un vocabulario. Ese es un vocabulario que vamos a ir aprendiendo nosotros, señores. Y se los voy a enviar, al igual que las imágenes que ya le envié ahora. Se lo voy a enviar ahora o mañana. ¿Qué otro podemos hablar? Siempre en summers nosotros vamos a ver flowers, butterflies. What's the meaning of nest? ¿Alguien sabe qué significa nest? Esto que es nest significa esto. It's a play or field with a, or the frequent by undesirable people or things, or the structure of place made or chosen by a bird for laying left or sheltering its young. Es como un lugar de descanso. Es un lugar que se les crea a los pajaritos, como el bañador de los pajaritos. Chiquito. Un nido. Nido. Parecido. Es uno de los bañadores, de las cosas que se le hace porque son hechas. No son exactamente que ellos mismos lo hacen. Aunque también se puede ocupar como un nido. Son como... los que se le llenan de agüita, pero también se ocupa como nido. Esos dos son los dos meaning que tiene la palabra. ¿Flotador sería? No. No. No me parece. Pero es donde se suelen bañar. ¿Una fuente? Ajá, como una fuente. Es parecida. En sí no es una fuente, sino que es parecida a una fuente. Pero, sí, solamente que es pequeñita, ¿verdad? Como un guacalito, como un chorrito así en media. No tienen chorrito, solo está acá el guacalito así, solo se les pone agua. Pero mayormente se ocupa para esto. Ahora regresemos al vocabulario. Si vemos que es personas que son alérgicas al maní y al polvo, al polen, en summer suelen a enfermarse, agraviarse. ¿Agravarse de qué? De allergies. Gardening es hacer el jardín. ¿Qué otra cosa vemos nosotros también cuando está en somos? Algunas veces vemos baby animals. Play squares. What else? Las famosas pupusas. Los recon. Ahora bien, en Auron, nosotros no tenemos oficialmente un aro. Para mí sería quizás el mes de diciembre, lo único. ¿Por qué? Porque la mayoría de hojas del palo de los árboles se secan. ¿Qué podemos saber de ese día también? Que son ventosos, son cool days too. Hay leaves fall, it's windy, it's harvest, rake, acorns, clouds and pumpkins. Ahora veamos qué otros tipos de climas hay. What's the meaning of dry? Jenny, ¿puede ayudarnos? Sí, diga. What's the meaning of dry? Este aquí. Mire el dibujito. Ajá. ¿Qué cree que sea? Otoño. Seco.
Esta es un vocabulario más que todo de clima, ya no es de las estaciones. Estamos hablando de, today it was a dry day. Hoy fue un día bien seco. O sunny day. Vamos a repetir, o repitan conmigo, guys, las siguientes tipos de weather or climate que sí se dan en el país. Ejemplo, in our country we have humid. ¿Alguien me puede decir cuál es eso de humid? ¿Cuál es ese tipo de weather? Ese tipo de... Ajá. Go ahead, señorita. Es como el clima caliente, pero a la vez húmedo, como el clima de la costa. Exacto. O cuando, no solo de la costa, sino que también el de los cerros, el de las montañas, después de que llueve bastante, hay un vapor enorme. Hay humedad, sabes que hay humedad, pero es sofocante. Ahora bien, also, we have a tropical weather. Tropical. Tropical. Y hoy fue un rainy day. Rainy. I hope tomorrow will be a clearly day. Clearly day. Muy bien. Clearly, aquí dice clear. Pero clearly day es un día despejado. ¿Cómo se escribe clearly day? Pues agregándole el día al final. Y para ser específico. Ahora, aquí no se da el ice, pero sí tenemos cloudy day. Ahora bien, yo recuerdo que antes mi familia tenía este dicho. Es octubre que todo lo descubre. Ahora les pregunto, ¿por qué o qué significado tenía ese? ¿Por qué decían que octubre todo lo descubría? Por los vientos. Por los vientos. ¿Cómo decimos que es octubre? Aquí, en inglés. October. Ajá, pero es un windy. Es windy, it's a month. October is windy. O sea, es ventoso, hay muchos vientos. En octubre es... Nosotros los equipos tenemos que ponernos rocas en los pies para que no nos levanten. ¿Por qué? Porque ese es el windy month. Ahora bien, para los que viven en montañas, ¿quiénes de ustedes viven en montañitas? Nadie. Donde yo vivo es bastante montañosa. Zona montañosa. Perfecto. Muy bien. En ese caso, díganos, señor Rodrigo, cuando amanece en algunas ocasiones y no se puede ver, más que todo se da ahí en las montañas, ¿verdad? Es algo frecuente, ¿o me equivoco? Sí, correcto, como neblina. ¿Cómo diría usted que son las mañanas ahí en su localidad, en inglés? Foggy. Exacto, foggy. Eso significa neblina o neblado. The mornings in my neighbor. Oh, sí, my neighborhood. The mornings in my neighborhood are foggy. Así lo podemos decir. Ahora, ya que aprendimos esto, vamos a ver un video. Weather, seasons, and you'll also... Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather, seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool.
It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice. Muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció el video, chicos? Bueno, creo que les pareció bastante, bastante interesante. Muy bien, en ese caso voy a necesitar dos voluntarias. Necesito dos voluntarias porque vamos a hacer un pequeño roleplay. O las elijo así, dedocráticamente. Muy bien. Perfecto. Señorita Alba, ¿podría ayudarnos, por favor? Perfecto. Y voy a necesitar a la señorita Yvette. Ok. Creo que está lloviendo ahí donde la señorita. Hagamos el intento, pero si se escucha muy fuerte, sí voy a necesitar a alguien más. Pero hagamos el intento, señorita. Perfecto, parece bien. Vamos a compartir. Y ahora bien, Julie va a ser Alba. Y Pat será ida. Go ahead. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's try it. Taxi. Thanks, Julie. Thanks, girls. Lo hicieron muy bien. Excelente. Perfecto. He visto una gran mejora en ambas al poder hacer pues, la conversación. Sé que se escuchaba suavecito, pero ese era el audio de la señorita Alba. No era en sí un problema al momento de hablar. Recordemos que también tenemos que tener un tono de voz para poder expresarnos. Muy bien. Ahora bien. Doy por terminado el hecho de que ya vimos el tema del weather. Y les haré una pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre el vocabulario del weather? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a ocupar? Hola, hola. No sé si todavía me escucha. Hoy sí, le escucho más duro. Sí, yo solo una consulta nada más. Sí, dígame. Con respecto al otoño, yo vi que estaba, decía, fall, y la que nos compartió usted decía, aging. Decía, ¿cómo? Aging. Autumn. Oh, perdón, es. Autumn. Y el video que vimos decía fall. Muy bien. Los dos son correctamente y muy buena observación, Alba. ¿Qué sucede? Autumn se ocupa más que todo en el Reino Unido. También en Australia. Y más que todo la zona pues, europea. Ahora bien, donde sí ocupamos fall es en América. Créanlo o no, los acentos suelen cambiar.
Incluso hay pronunciaciones o hay palabras que ellos lo ocupan de diferente forma. Y este es uno. Aurum. Para ellos, aurum es otoño. Si tú vas a Inglaterra alguna vez y les dices, oh, aurum is so beautiful. O sea, tú lo vas a decir como sientes y estás en lo correcto. Pero, perdón, si tú vas a Estados Unidos y dices así, ellos te lo van a entender con decir, ah, esta bicha no es de aquí. Esta bicha, o se crió allá en Europa, o lo aprendió en una academia europea. Something like that. Es lo único. Ahora bien, yo sé y les agradezco que hayan dicho, sí, teacher, entendiendo, pero ¿cómo vamos a ocupar ese vocabulario? Muy bien. Si voy a decir que vamos a ver aquí. De nada, Alba. Muy bien, vamos a decir que the mornings neighborhood afortuna y creo que una que vamos a hacer. Muy bien, lo podemos ocupar así o podemos venir y solo poner rainy days. Pueden ir tanto al final como al inicio. Perdón, pues el trabajo. Podemos ponerlo así en algunos, como el vocabulario, dependiendo de qué es lo que vamos a hablar, o lo podemos poner al final. Como así, podemos ocupar mucho esto, sí, como al inicio o al final, pero esto es más que todo, siempre van a ir al final de la sentencia. La mayoría, como al menos, dry. O foggy, aunque también podemos ocuparlos como parecen aquí, como cool days, como foggy days. Ahora, ¿qué vamos a hacer ver ahora? Esta es la pieza que nos hacía falta para poder estructurar ideas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguien se recuerda cuál era la estructura del verbo to be? Un voluntario, por favor, que me recuerde cuál era la estructura del verbo to be. Subject, uh-huh. Auxiliary verb, and complement. El verbo to be and complement. Perfecto, es cierto. Aquí auxiliary verb, pero en este caso es el verbo to be. Ahora, ¿cuál es la diferencia del otro? Vamos a ver. Subject, verbo to be, pero ya no solo va a ser el complement. O le vamos a agregar un verbo. Y no un verbo cualquiera, le vamos a agregar un verbo con la forma ing. Los complements. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de esto? Well, guys, this is the present continuous. El present continuous nosotros lo ocupamos para cosas que están pasando.
cosas en acción, en movimiento. Como podríamos decir, un ejemplo, I am having a class. I am having an English class. Si te fijas cuál es la estructura, como te lo enseñé, el sujeto, verbo to be, el verbo con ing y el complemento. Ahora bien, para que tú vengas y me digas, muy bien, teacher. Le entiendo. Sé que la estructura es igual a la del present simple, solo que le voy a agregar un verbo y ing al verbo. Es la única diferencia. ¿Por qué? Porque para lo demás va a ser igual. Si vamos a hablar en negativo, solo vamos a poner el verbo to be en negativo. Y si vamos a hablar en, así preguntando, va a estar al inicio del acento. Ahora que ya sabemos esto, me vas a decir, ¿cómo puedo yo venir a estructurar mi idea? Así, de la siguiente forma. Podemos hacerlo así. Esta es una forma cuando podemos comenzar a estructurar ideas. I work in my house, but I am working from my bed. Si se fijan, ya expresamos que nosotros trabajamos, es cierto, y un lugar. Pero con el ing puede ser mucho más específico. Puedes agregarle, es cierto, yo trabajo en mi casa, pero trabajo desde mi cama. Y puedes hacer muchas combinaciones. Ejemplo. Otro ejemplo podría ser este otro. Este ejemplo va a ser un poco más avanzado. Este es pasado. Pero así como lo ocupamos en pasado, podemos ocuparlo en presente. Si fijan, chicos, podemos ocupar esto para dar más ideas o una explicación mayor. Y así, con conectores, podemos ir estructurando ya casi nosotros párrafos. Pero primero, recuerda, la estructura es esta. Se cumplió el tiempo, chicos. ¿Qué les pareció la clase?
¿Dudas, consultas? ¿Los confundí? Interesante, teacher, y bastante práctica, la verdad, porque siento que estamos viendo cada vez temas nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, lo del ING, que se me hace bastante interesante, y pues eso más que todo. La verdad, sí, contenido bastante útil. Perfecto, muchas gracias. La verdad que todo lo que estarán viendo ustedes a continuación son contenidos nuevos. Lo que van a ver todo será nuevo, lo cual les va a ayudar a ustedes para poder progresar mucho, mucho en el idioma inglés. Por cierto, haciendo una corrección, y lo haré rápido, que me pase. Neighborhood, escribí así. No me lo recordaba, disculpen. Dispensen. Habiendo dicho esto, vamos a dejar de compartir y los veré el día de mañana. Cuídense, chicos. Mañana vamos a hablar mucho más sobre el present continuo y cómo poder estructurar ideas más amplias. Sí, ya, descansen. Cualquier duda o consulta, por favor, háganla. Noches. Bye bye. Okay. Bye bye, teacher. Bye, buenas noches.